Permítame. Estamos viendo lo que son los números con ustedes, ¿verdad? Entonces, el día de hoy vamos a ver los números del 1 al 100. ¿Lo miramos? Miren la pantalla. Sí, ok. Ok, vas a repetir después de mi primero. El segundo, perdón, 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, permítanme. Tercer grado. A ustedes los tengo copiando ahorita lo que está el título. Estamos en ciencias naturales. Van a escribir la fecha y el tema, la constitución del ambiente, y van a escribir lo que aparece aquí ahorita. ¿Ok? Va, listo. Vamos. Muy bien. Caleb nos coloreó el pato mediano. ¿Ok? El pato mediano. Ahora, vamos a ver. Vamos a colorear el pez más grande. Jamie, ayúdeme coloreando el pez más grande. ¿Cuál de los tres? Igual, lo mismo que estábamos haciendo ayer, con el lapicito donde dice anotar, en el formato le usted le cambia el color. Podemos utilizar un color verde y usted coloreeme el pez más grande. ¿Cuál de los tres es el pez más grande? Vamos. Continuamos, tercero. 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. ¿Y cuál es el último? 20, muy bien, permítanme. Vamos coloreándome cuál es el pez más grande de los tres, ¿verdad? Cámbiale el color. Usted puede cambiar. Dice formato, ahí le aparece el color. Usted le puede cambiar. Ajá. Siga, coloreélo más. Ahí le hace falta más, coloreélo. Vamos. Muy bien. Si usted se fija, estamos viendo los números del 1 al 99. Y después del 99 sigue el 100. Luego, después de 20, ¿qué tenemos? 21, vamos, repitiéndolo. 22, fuerte, fuerte. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Muy bien, ahora vamos a sacar nuestro cuaderno y les voy a escribir la fecha para que podamos escribir los números que tenemos ahí adentro. Entonces, vamos escribiendo la fecha, le voy a colocar ahorita, permítanme. Hey, perfecto, Emily, muy bien. Permítanme, vamos a borrar esto otro que se puso. Ok. Entonces, tenemos ya, ¿verdad? Estamos viendo dimensiones. Esto es un repaso de lo que vimos la vez pasada. Tenemos lo que es el pato mediano y el pez más grande. Ashley, necesito saber si usted está ahí. Para que me encienda la cámara, por favor, y para que podamos participar. Si no, no le puedo dar participación. Ashley. Ok, se lo borro porque es de la anterior. Ashley. Ok. Bien, vamos a ver. Emily, una vez más. Dice, marque con una X, utilizando siempre el lapicito, marque con una X la mariposa más pequeña. ¿Cuál de las tres es la mariposa más pequeña?
El exploro, el exploro. ¿Cómo, cómo? Muy bien, esa es la mariposa más pequeña. Excelente. Ahora, vamos a trabajar ya utilizando el libro. Hoy sí vamos a utilizar el libro. Y vamos a trabajar lo que dice grueso y delgado. ¿Ok? Grueso y delgado. Déjenme, voy a borrar aquí, anotar, borrar. Ok. Ahora, con grueso y delgado, ustedes pueden ver que tenemos el grueso cuando está más voluminoso y el delgado más pequeño. Vamos a trabajar en la página 16 de su libro. Ubíquense, por favor, en la página. Ok, segundo grado. Permítanme, lo voy a volver a compartir. Okay, esta es la fecha segundo grado que van a escribir, jueves 18 de febrero de 2021, y van a escribir lo que es como tema, números hasta 99, ¿ok? Números hasta 99, ahí. Copien eso, tienen 2 minutos para copiarlo y yo ya regreso, ¿ok? Tercer grado, ¿cómo vamos? ¿Van copiando bien? ¿Sí? Perfecto, Eduardo. ¿Los demás también ya van a terminar? Muy bien. Entonces, estamos viendo primero, están copiando la constitución del ambiente. Vayan leyendo porque después también vamos a leer todos juntos, ¿verdad? Entonces vamos trabajando en eso. Primer grado. Tenemos, estamos hablando de lo que es grueso y delgado. Si usted se fija en la página 16, tenemos primeramente un exploro que está en la parte de arriba y nos dice, marque con una X el lápiz más grueso. Hola, Ashley. Estamos con la página 16. ¿Ok? ¿Van a marcar cuál de los dos lápices es el más grueso? Este, ¿verdad? Así como uno los marca. Entonces vamos escribiendo, vamos a marcar con una X a este lápiz, es más grueso. Ok, ahora tenemos aquí. Aquí estoy. Tenemos aquí lo que son dos objetos. Grueso nos están identificando y delgado. Grueso es cuando tenemos algo que es así como gordo, por decirlo así, un objeto que es gordo, ¿verdad? Y delgado es bien, es poco. Entonces, aquí tenemos un ejemplo grueso, voy a compartirlo y lo voy a mostrar más grande. Miren, grueso este libro, delgado este libro. Grueso es este árbol, delgado este árbol. Ok, vamos a trabajar en la siguiente página de nuestro libro. Uy, y esta es la página 17. Ok, dice, dibujen objetos según se indica. Van a dibujar. Tan grueso como un lápiz en este cuadro, van a dibujar un lápiz grueso, así como este. Ok, vamos haciéndolo, dibújenlo y lo colorean también. Vamos. Está dibujando, Ashley. Sí, ok. Primero es... Matemáticas, mi amor. Estamos utilizando ahorita el libro de matemáticas, hija. En la página 17 vamos a trabajar en este recuadro que nos dice tan grueso como un lápiz. Vamos a dibujar un lápiz, así como este. Miren,
dibujarlo y lo colorean también. Y en el segundo, más delgado que un pincel. Va a hacer un lápiz delgado, delgado, delgado. Son dibujos. Ok, entonces, trabaje en eso, yo ya regreso. Ok, perfecto, Eduardo. Entonces estamos viendo la constitución del ambiente. Dice, el ambiente tiene diferentes componentes. Algunos tienen vida, como los seres humanos. Nosotros somos seres humanos, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos... ¿Primer grado terminaron? Sí. Sí. ¿Hicieron los dos dibujos? Yo se terminó muy bien. Los dos dibujos, recuerden, aquí es tan grueso como un lápiz y aquí más delgado que un pincel. Son dos objetos que están dibujando. Aquí un objeto grueso y aquí un objeto delgado. Más de Caleb. Este lo vamos a pintar. Sí, colorelos. Vamos. Vaya. Vaya. Ya terminé. ¿Los dos dibujos, Emily? Sí. ¿Y los coloreó? No. Colorélos. Ya regreso yo. Ok, segundo grado, ¿cómo estamos? ¿Ya terminaron esto? Ajá, ¿y usted terminó? Ok, termínelo. Vamos, vamos. Le voy a dar dos minutos más porque necesito pasar a lo otro. Entonces vamos a ver los números hasta el 99. Recordemos que los números hasta el 99 están compuestos por lo que son dos dígitos, las unidades y decenas. Que trabajen ahí. Hola. ¿Me escuchan? ¡Pis! ¡Pis! Ok, les voy a... vamos dos minutos más a él. ¡Pis! ¿Un segundo? ¿Primero, perdón? May se salió de la casa y entonces se pusieron a mía. Oh. En primer grado. Ok. Bueno, ahorita se debe admitir. Vamos a ver. Sí, porque me hace falta su hermana. May, después te vas a admitir. Coloreen. ¿Terminó Ashley? Te vas a admitir.
Después te vas a... ¿Terminó, Ashley? Sí. Sí, perfecto. Ahora, vamos con la siguiente actividad, siempre en la misma página. Ustedes pueden ver que tenemos esos dibujos, ¿verdad? Entonces, dice, para la clase de arte se necesitan materiales delgados y gruesos. En la mesa de los materiales se encuentra todo lo que se necesita. Pinte según la clave. Ahorita, todos los pinceles, los del bote, van a pintar el bote de pinceles delgados. ¿Cuál de los dos son los delgados? ¿Estos o estos? Entonces, pinten todo el bote. Es el bote, ¿verdad? Que van a pintar de pinceles delgados. Todo eso lo van a pintar de color verde. Vamos, coloreándolo.
Ashley, ¿se acuerda ayer el lapicito que estamos utilizando para colorear en la pantalla, verdad? Sí. Bueno, entonces selecciónelo y dígame cuál de las dos rollos de cinta es el más grueso. Grueso. ¿Cuál es? Ajá. Colorelo con el lápiz de la aplicación, vamos. Muy bien, Ashley. Uy. Perfecto, Ashley. Este es el más grueso. Muy bien. Emily, ahora ayúdeme usted con el lapicito. ¿Cuál de los dos botes es el más delgado? ¿Cuál es el delgado? Ajá, muy bien. Este es el más delgado. Excelente. Sigan coloreando. Me dicen cuando termine. Vamos a darles un minuto más para que coloreen. Vamos, ya regreso. Ok, segundo. ¿Cómo vamos? ¿Por qué número vamos escribiendo, Kale, Arel? ¿Qué número va usted? El 18, muy bien. ¿Y usted, Emily, por cuál va? Mails ya terminó hasta el 20. Perfecto, vamos a ver. Ellen y Emily, repitan conmigo. Aquí el micrófono a las dos. Repitan conmigo. Uno. Vamos, Mailey. Mandaré. Ya, ok, perfecto. Los tres, mirando la pantalla, Mailey. Repitan conmigo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. ¡Profe! Trece. Catorce. Quince. Deben de practicar. Sí, deben de colorearlo. Hicieron el dibujo, coloreenlo bien bonito sin salirse de la línea, ¿verdad? Bien hecho eso. Ok, vamos, 16, 17, 18, 19, 20. Muy bien. Ok, ahora tenemos lo que es el 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. Vamos a copiarlos también hasta el 30, vamos. Copiándolos también. Ok. Vamos a ver, ya tenemos claro lo que es grueso y delgado. Me voy a borrar esto de las anotaciones. Uy. Permítanme. Uh-huh. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Profe, así como está, así lo van a colorear. Profe, vamos, vamos. Entre ellas, ahora, profe, mande. Ya terminé. Entonces, grueso, ¿verdad? Y delgado, ambos.
Ya eso la conocemos bien. Ahora, otra que vamos a ver es alto y bajo. Alto y bajo. ¿Qué tan alto y qué tan bajo puede ser algo? Por ejemplo, ustedes, ¿cómo son? ¿Altos o son bajitos ahorita? ¿Cómo son ustedes? Bajitos. Bajitos ahorita, son chiquitos porque están en crecimiento, pero cuando ya sean grandes van a ser altos y altas, ¿verdad? Ahorita es porque están pequeñas, pero después van a llegar a ser muy altos. Bueno, hasta van a, posiblemente les pasen a sus papás. Vamos a ver, Ashley, ¿cómo es su papá? ¿Alto o bajo? Alto. Alto. ¿Y su mamá cómo es? ¿Alta o baja? Alta. Alta también. Entonces, usted va a ser una persona muy alta también. Caleb, su mamá, comparando a su mamá y su papá, ¿quién es más alto, su mamá o su papá? Mi papi y mi mamá. ¿Su papá es más alto que su mamá? Sí. Perfecto, muy bien. Ahora, ¿quién es más alto, usted o el otro niño que está ahí? El bebé, ¿quién es más alto? Usted ya está en una etapa en la que ustedes no están bebés o no están chiquitos para... Ah, Caleb, ¿quién es más alto, usted o el bebé de su casa? Yo, porque él está chiquito. Exactamente, pero él va a ir creciendo. Emily, muy bien. Emily, ¿quién es más alta, usted o su hermana? Mi hermana, porque ya cumplió 7. Ah, bueno, entonces miren, ella es más alta, excelente. Entonces vamos a ver hoy lo que es alto y bajo también. Vamos a ubicarnos en la página 18 de nuestro libro. Dice, observe la imagen y responda. Marque con una X al niño más alto. ¿Cuál de todos los cuatro es el niño más alto? Aquí ya está marcado con una X. Y vamos a rodear el niño más bajo. Háganlo, por favor. Vamos a ver. Segundo, ¿ya terminamos? ¿Hasta el 30? ¿Emily? ¿Lo copió, Emily? Así. Sí, ¿ahora terminó? Perfecto. Ahora, vamos a ver. ¿Qué número es este? ¿Cómo es? 30. Ahora, van a escribirlo, dejen un renglón de por medio y escriben el número y la letra. 30. Vamos. Evelyn, el número y la letra, la par, escríbanlo. Vamos, Arek, termínelo. ¿Ya terminaron? Pero Fede... Ahora, el ciclo de vida de las aves, ya se dibujo, miren, nacen de un huevo, crecen, ya sea un gallo, se convierte en gallina o en gallo, se reproducen las gallinas y el gallo también, porque él es el papá, y mueren. Miren cómo tenemos aquí, servido en una mesa. Ahí lo tenemos servido para comer. Entonces, ese lo dejan un renglón de por medio, y el otro que van a hacer, ciclo de vida de las aves, y hacen el dibujo también. Si tienen espacio en la misma página, si no, entonces en la siguiente página. ¿Qué se hizo él? Eduardo, Daniel y Ariel. ¿Eric? Ahí está. ¡Profe! Va para el negocio ahorita. Va para el trabajo. Ok. Bueno. Entonces, cuando termine, cuando llegue, me avisa, ¿ok? Tenemos el ciclo de vida de las plantas y luego el ciclo de vida de las aves, que también hay que dibujar. Entonces, deje el espacio después para que lo pueda dibujar. Vamos a dar un chance. ¿Ya? ¿En primer grado? ¿Sí? Sí. Mande, Caleb. Pero lo que yo estaba haciendo, eso ya estaba hecho. No lo volví a hacer. Exactamente, remárquelo, porque usted recuerda que está utilizando los libros del año pasado. Bien, entonces tenemos. Sí, mi amor. Tenemos Pedro. Tenemos a Pedro, Luis, Paco, Miguel y Oscar. Miren, vamos a ver, Ashley, ¿cómo es Pedro? ¿Alto o bajo? Alto. Emily, ¿cómo es Luis? ¿Alto o bajo? Alto. Mira, Luis, aquí está, ¿ves? Mira la pantalla. ¿Cómo es Luis? Este es Luis. ¿Alto o bajo? Bajo. Muy bien, es bajo. Ahora, fíjense aquí. Remarquen, dice aquí, ¿quién es el más bajo de todos?
Pedro o Luis. Entonces, aquí donde aparece, me va a escribir una X, Luis. Vamos, Rey, complétenlo como aparece aquí. Por favor, complétenlo. ¿Terminado? ¿Segundo? ¿Sí? Ok, ahora fíjense bien qué van a hacer. Le voy a dar un determinado tiempo para que usted escriba. Van a escribir el número y el letra, ¿ok? Entonces, cuando ya yo, cuando pase el siguiente número, usted lo va escribiendo rapidito. Eileen está trabajando. Eileen. Okay. ¿Terminó, Alex? Sí, muy bien. ¿Eh? ¿Terminó? Ok. Ahora vamos con el 40. Vamos. Dejan un renglón de por medio. Escriben el número y la letra. Vamos. Ok. Primero, ¿ya terminamos? Sí, dice. Marque con una X el niño alto y con una y rodee el niño bajo. Dígame, Caleb. Ya hice las X. Ya las X. X es no X. Muy bien. Entonces, ¿quién es el más bajo de todos? Luis. Y entre Luis y Miguel, ¿quién es el más alto? Miguel. Él es Miguel, mire. El que tiene lentes y parece medio chinito. Él es Miguel. Bien. Ahora, continuemos. Dice, siempre profe, mande. A ver, ahí dice la libertad. Tengo que escribir el nombre de quien es más bajo. Más alto. Más alto. En su salón de clases, pero ese no lo vamos a hacer ahorita porque no nos conocemos todos qué tan altos o bajos somos. Pero en su salón, yo sería la más alta. Porque yo soy la más grandecita, ¿verdad? Ok, vamos a la siguiente página, la página 19. Alto y bajo, hijos míos, nos ayudan para, se utiliza para comparar la altura de dos objetos, ¿ok? Dos objetos, dos personas. Ahora vamos con la página 19, con esos edificios. Cuenten cuántos edificios son. Todos juntos, uno, dos. ¿Cuántos son, Ashley? Ajá, muy bien, son 6 edificios, excelente. Son 6 edificios. Dice, marque con una X los edificios más altos. Si ustedes se fijan en la parte aquí abajito, tienen lo que es unos cuadritos, ¿verdad? Tienen unos cuadritos así. Entonces, van a marcar cuáles son los edificios más altos. Vamos, háganlo, vamos haciéndolo. Miren, ¿este es un edificio alto? Sí lo es, este es otro edificio alto, este y este. Vamos haciéndolo. ¡Profe! Deben de gustar ¡profe! No obstante, deben tenerse en cuenta que una acción individual siempre tiene influencia en los demás. No debe ser confundida con libertad. Por ejemplo, la libertad es un derecho que todos tenemos, como lo dice el texto. Pero cuando ustedes ahorita ya en la etapa que están, cuando ustedes entraron al colegio, cuando iban a la escuela, sus papás los iban a dejar y los iban a traer. Algunos, su papá les dio la libertad y depositó la confianza en que usted ya estaba grande, que usted ya podía tomar un transporte público y venir al colegio. Le dieron la libertad de poderlo hacer, independientemente de la edad que ustedes tienen. Pero no debían de aprovecharse de esa libertad que les dieron. Por ejemplo, de decir, hoy no voy a ir al colegio, me voy a ir para la plaza La Norteña, allá a tomarme un licuado, y no voy a entrar a clase. Eso es libertad. No estamos actuando con libertad. Por eso, el año pasado que todos estábamos reprimidos en nuestros hogares, por los momentos, pues ya se puede salir. Ya permite que los menores de edad entren a un centro comercial, etc. Nos sentíamos oprimidos. Ale, cuéntenos, ¿cuántos edificios altos hay?
Entonces, la libertad, ustedes van a llegar a una edad. Cuatro edificios grandes. Ah, exactamente. Ashley, es cierto, son cuatro los edificios altos. Puedo ir a una fiesta. Sí, puedo. Sí, muy bien. Y aquí los tenemos, miren. Este que color amarillo, este color naranja, azul y este que es rosado. Tenemos cuatro edificios altos. Bien. Luego en la parte de abajo dice, pinte la actividad 2 siempre de la página 19. Pinte el círculo de la respuesta correcta de acuerdo con la imagen. Miren, tenemos un camión, un carro y una motoneta. Camión, carro y motoneta. ¿La motocicleta es más alta que el camión, Ashley? ¿La motocicleta es más alta que el camión? ¿Sí o no? No. No, entonces vamos a colorear aquí. No. Colorelo. Vamos. Color rosa. Están concentrados dibujando. Bien hecho los dibujos. ¿Okay? Cuando yo mire esas evidencias y al mejor que me dibujen, le voy a mandar un premio. Le voy a mandar unos aplausos por WhatsApp. Una ronda de aplausos. No, mentira. Vamos, dibujando. Bien bonito eso. Inspírense y coloreen. Vamos. Un segundo. ¿Ya terminamos de escribir el 50? ¿Sí, Lore? ¿Emily terminó? ¿Emily terminó de escribir la palabra 50? ¿Meli? ¿Meli? ¿Terminó? Ah, ok. ¿Eli terminó? Ok. Después del 50, ¿qué sigue? Vamos a ver. Sigue. Ajá, 51. Y ahora sí vamos de 10 en 10, sería el 60. Vamos, escribiéndolo. Recuerden, en número y en letra. En número y en letra. 60. Vamos. Perfecto, primero. Terminamos. Ahora vamos con la segunda. Dice, el carro más bajo, el carro es más bajo que el camión. Emily, ¿será correcto? ¿El carro es más bajo que el camión? ¿Este carro es más bajo que el camión? ¿Sí o no? Sí. Sí, entonces vamos a colorear sí aquí. Y por ya último. De contarlo, mamá. Ok. Caleb, por último. ¿El carro es más alto que el camión? Es más bajo. Perdón. ¿Ah? Es más. Sí. Es más bajo, ¿verdad? El carro es más alto que el camión. Entonces vamos a escribir aquí no. Vamos a colorear. Tenemos que colorear no, sí y no. ¿Los tienen así coloreados como aparece aquí? ¿Sí? ¿Los tres? Perfecto. Vamos a la tercera. Dice, lea las pistas y escriba el número que corresponda. No. Uno. Dos, fíjense, y tres. Según como yo les lea aquí, como ustedes van a ubicar. Número uno, Daniel es más bajo. Miren, ¿quién es el más bajo? Daniel. Entonces vamos a escribir número uno aquí en el círculo. Luego, Pedro es más alto que Daniel. Entonces, Pedro, este es Daniel y este sería Pedro. Miren, el número tres. Y Andrés es más alto que Pedro. Ese sería el número dos. 1, 3 y 2. Vamos, escribiendo los números en los círculos. ¿Listo? 60. Vamos con el siguiente. 70. 70. Vamos. Vamos. Ya nos falta poco tiempo primero para terminar. ¿Ok? Ya terminé, mi. Ya terminaron. Muy bien. Ahora, fíjense ustedes qué van a hacer. En su cuaderno de matemáticas. Permítanme. ¿Todos terminaron? Ya sé que Emily y Eduardo terminaron. ¿Y el resto terminó?
solo me falta contar. Ok, perfecto. ¿Emily coloreó? ¿Eduardo coloreó? Sí. Ok. Bien coloreado eso, ¿verdad? No, no lo van a hacer esa la línea. Vamos a esperar, vamos a darles 2 minutos más a sus compañeros a las 7:48 para que termine. Ok. Primer grado, van a sacar lo que es su cuaderno de matemáticas y fíjense qué es lo que van a escribir. Les voy a dejar de compartir ahorita. Con ayuda de su mamá y su papá, porque la persona que esté cerca de ustedes, permítanme. En el cuaderno vamos a escribir solo la fecha de hoy. Ya les voy a compartir. Mande. Mande. ¿Cómo lo puedo hacer? Mande. ¿Cómo lo puedo hacer? Ya voy, permítame, permítame. Ok. Aquí está la fecha. Miren, jueves 18 de febrero. Vamos. Trabajemos después de cada uno con guiones para evitar que se nos mire tan pegado eso, ¿verdad? Despacio. Cuando termine de escribir la fecha, usted me va a hacer un dibujo que represente alto y un dibujo que represente bajo, ¿ok? Se va a dibujar usted, que es bajito, y con una persona que sea alta, sea su mamá, su papá, un primo, un hermano, cualquiera. Vamos haciéndolo. Okay, perfecto. Sí, mira, aquí, miren. Aquí. Sí, ve. Ajá. Y la U, así. Esa es la U. Es que es muy grande, ¿no? Este es el número de la letra. Y ya lo quitó. Puso otro. ¿Qué pasó? Ya pasó. Decime cuándo. Como no 10. No. Como uno. 10 o no. Esto va a otro. Primer grado, su tarea va a consistir en terminar la fecha, jueves 18 de febrero, y hacer un dibujo de usted, que es pequeño, que es bajo, con una persona que sea alta. Muy bien, Emily. Entonces, ¿recuerda cuál va a ser su tarea? Hacer un dibujo que represente alto y que represente bajo. ¿Estamos claros con eso? Sí. Alto y bajo. Esa sería su tarea. Permítanme, alto y bajo, la tarea. Bien, entonces, voy a dejar de compartir, vamos a guardar cuaderno de matemáticas y vamos a pasar a ciencias naturales. ¿Cuál es la tarea, Miss?
hacer un dibujo, a donde escribió la fecha, hacer un dibujo que represente alto y bajo. ¿Ya? Ok. Ahora, vamos a cerrar cuadernito de matemáticas y vamos a pasar a ciencias naturales.